¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otro domingo más aquí, en vuestro canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Muy sencillo. Vamos a hablaros sobre la rótala, ¿de acuerdo? Las distintas variedades, cómo se plantan, cómo se podan. Esperemos os guste y deciros que el cambio de formato es debido a que tenemos al cámara Luis malo. Desde aquí, que se recupere. Un saludo, Luis. Recupérate. Y pues no nos podemos juntar. Vosotros me entendéis. Pues nada, vamos a ir a coger las rótalas y os explicamos un poco. Vamos a por ellas. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a elegir la rótala, ¿de acuerdo? Tengo cuatro vitrinas a reventar. Voy a ver dónde están. Venga, ya veo por aquí alguna. Rótala green. Un poquito de rótala jarra, que nunca falte. Rótala macrandra, también, algo más robusta. Rótala nat jensen, también, otra rótala. Rótala pearl, esta es muy peculiar. Rótala gualichi. Y, pues bueno, ¿qué más queréis? Seis rótalas, yo creo que está bien, ¿no? Pues venga, vamos a la mesa. Os las presento y os comento un poquito. Bueno, pues nada, aquí estamos, gente. ¿Qué tal? Venga, gualichi, pearl, nat jensen, macrandra, jarra y green. Pues nada, un poquito de aceite, sal y vinagre. Ensaladita fresca. Venga, pues vamos a hablar un poquito de las rótalas. Son plantas que se sitúan en la parte trasera del acuario o intermedias si las podamos bastante con frecuencia. Espesan con mucha potencia, pinzan, pero tienes que tener luz, CO2, sustrato nutritivo, agua ácida y abonado diario. Te explico un poco más ahora y continuamos. ¿Te gustan los acuarios? En nascapers.es encontrarás todo lo necesario para cuidar y mantener tu propio acuario plantado. Nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online. Bien, pues vamos a ver. Vamos a empezar con la rótala, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar diciendo de cada una de ellas, pues lo que vamos a mencionar y a explicar. Venga, me he hecho aquí en mi libreta mágica una serie de puntos donde te voy a hablar. Si es de tallo, qué color adquiere en su máximo esplendor, la velocidad de crecimiento, la posición en el acuario, el tipo de poda que se le ha de realizar y, por último, el tipo de hoja que saca o que llega a alcanzar. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver. Vamos a empezar con la rótala SP Nat Jensen. ¿De acuerdo? Venga, esta es de tallo, evidentemente, todas las rótalas son de tallo, ¿de acuerdo? De crecimiento vertical. En cuanto al tipo y fisonomía y crecimiento de esta planta, decir que el tallo no es completamente vertical. La Nat Jensen se tiende a retorcer un pelín. No es completamente perpendicular a la superficie del agua. Después, el color. El color de esta rótala es verde, es un color verde, y si acaso en las puntas, cuando llega a la superficie, pues alcanza un tono más bien dorado, rosado, por así decírtelo. La velocidad de crecimiento es media, no es una rótala con ese vigor, con esa velocidad tan rápida. La posición es intermedia o trasera en el acuario. La poda que se le realiza es entre nudos y la brotación será en el nudo posterior a la poda. El tipo de hoja es tipo plumero, tipo pelo, muy fina, realmente fina. ¿De acuerdo? Es una rótala, no es muy común. Nosotros la tenemos disponible en catálogo y te animo a que la pruebes. Venga, pues dicho esta, vamos con su prima hermana. En cuanto a su fisonomía, que es la rótala gualichi. Es una rótala de tallo, como la anterior, es muy similar a la anterior. El color sí que cambia, porque la rótala gualichi es fucsia, es de color roja, ¿de acuerdo?
es una planta donde la velocidad de crecimiento es media, no es muy rápida como pueda ser la jarra rotundifolia. Después, el sitio, la ubicación para ponerla en el acuario será zona intermedia, pero yo aconsejo más bien que sea zona trasera, ¿de acuerdo? La zona trasera yo creo que es muchísimo mejor para ubicar esta planta. El tipo de poda es entre nudos y la brotación será en el nudo anterior y el tipo de hoja es muy fina. Yo creo que es la rótala con la hoja más fina, no pequeña, sino fina, muy finita, tipo pelo. Venga, dicho estas dos, vamos a deciros la más rara de todas. Es una rareza increíble esta planta. Yo me acuerdo que la probé hace 13 años, cuando no era ni profesional, y yo no sé ni cómo la conseguí. Me desesperé para que creciera. Con eso te lo digo todo. Es la rótala SP Pearl. O sea, es de tallo, pero no crece prácticamente. O sea, así de claro. Es una fisonomía de hoja muy pequeña. Es el tallito y las hojas minúsculas. Es que describirla es un poco complejo. Te aconsejo que te pases por la web de nascapers.es y puedas verla en foto, porque la descripción de la fisonomía pues es un poco complicada, pero es una rótala muy muy rara. El color, pues el anverso de la hoja es verde y el reverso de la hoja, es decir, la hoja mirada por debajo, es fucsia. La posición en el acuario, frontal o entre rocas, nunca trasera. El tipo de poda, te diría yo que las puntas, o sea, no hay ni que podarla prácticamente. Y el tipo de hoja es minúscula, enanísima. Es la rótala con la hoja más pequeña que existe en el mercado. ¿De acuerdo? Esta rótala es una rareza total, o sea, increíble. Ya te digo, es muy rara. Y no siempre la tenemos disponible porque no siempre la podemos traer. Esta vez sí que está disponible. Y bueno, y vamos ahora a las rótalas un poquito más comunes, más conocidas por los aquascapers, que usa pues prácticamente todo el mundo, que son la rótala rotundifolia, la rótala rotundifolia jarra, y después tenemos la rótala SP Green, la rótala rotundifolia Green. Decirte que estas tres son muy parecidas en cuanto a crecimiento, a brotación, a tipo de poda y pues posición también, ¿de acuerdo? O sea, es decir, estas las tienes que ubicar en la parte trasera del acuario. Y bueno, concretamente, por ejemplo, la rótala Green, pues es de color verde, zona trasera. La poda la realizas entre nudos, brotará por el nudo posterior al corte y bifurcará seguramente los tallos, puedes espesarlos bastante. Posición entre rocas o trasera y el tipo de hoja es un poquito más gruesa que la gualichilana yensan y es de color verde completamente. Sí que es cierto que cuando llega la rotundifolia green a la superficie pues broncea un poquito, ¿de acuerdo? La rota la jarra, por ejemplo, pues es igual, idéntica, pero es naranja, naranja fucsia. Entonces, es una planta de tallo también. El color, como te digo, sobre todo cuando llega a la superficie del acuario, pues adquiere un tono rojizo, ¿de acuerdo? La velocidad de crecimiento es bastante rápida. Está con la rotundifolia green y rotundifolia bastante rápida. Y pues la posición en el acuario es media o trasera. El tipo de poda es por el entre nudos y brotará por el nudo posterior. Y el tipo de hoja es como el de la rotundifolia green, pero pues de color. Y por último, en cuanto a estas tres que os estoy mencionando, muy parecidas, tenemos la rotundifolia, la clásica rótala rotundifolia. Esta es la rótala más longeva de todas, la que lleva más años en el mercado comercializándose y por tanto, pues que yo creo que en un 80% de aficionados la ha tenido. Es de tallo, de color naranja, velocidad de crecimiento rápida, posición trasera, tipo de poda, como os estoy diciendo en todas las demás. Y el tipo de hoja es como el de la jarra, es más anchita y luego es naranja, ¿de acuerdo? Y pues por último te voy a traer aquí la última rótala que hemos dejado
en todo este grupo que hemos elegido, que es la macrandra, que es una rótala pues distinta a todas las demás, ya que la hoja tiende a hacerla más grande cuando está en buen estado y es de color naranja. Es una planta que requiere nutriente para parar un tren, sino para el crecimiento. Es de tallo de color rojo, velocidad de crecimiento medio, no es tan rápida como la jarra rotundifolia, grino rotundifolia. La posición es trasera, tipo de poda entre nudos y el tipo de hoja es bastante más ancha que las demás. Te tengo que mencionar y decir que para tener la rótala en su pleno esplendor es conveniente tener bastante luz, mucha luz, también CO2, sustrato nutritivo, el agua ácida y, pues como te he comentado anteriormente, abonar de manera diaria. El hormonado también le va a venir muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, te va a venir genial el Advance y el Green Game Plus cuando las hayas podado, porque vas a provocar que la brotación salga pues 3 días antes, normalmente 3-4 días antes, en situación normal, sin adicionarlo. Venga, me he traído aquí como coletilla para aportarte un plus todavía más, ¿de acuerdo? Porque sois muchos los que me comentáis en determinadas ocasiones que los pies de la rótala pues se os quedan un poco pelados, ¿no? Recuerda que tenemos un vídeo donde a modo de tip creo que explico cómo hacer regenerarse otra vez pues toda esta parte de base del pie de las plantas de tallo. Pero yo te he traído dos plantas para poner en planos más hacia adelante que las rótalas y así tapar la parte más inferior de las mismas. Son la Higrophila lancea araguaya y la Staurogyne repens. La Staurogyne repens es muy frondosa, adquiere bastante frondosidad y de plano muy intermedio, y es la hoja tipo menta, de color verde, un verde muy fresco. Son plantas que no son de tallo. Y luego la Higrophila lancea araguaya es algo más delicada, es de color rojo fucsia, es como una Higrophila de tallo, pero sin embargo no crece en altura, va enroscándose de una manera ondulada, por así decírtelo. Y ya te digo, estas plantas las puedes aportar en los pies de la rótala que te he comentado. Bueno, he pensado que aparte de la rótala, que las tengo allí, vamos a explicaros pues con estas dos especies cómo podéis hacer para plantar en la parte delantera más frontal que la rótala, en un plano más frontal que la rótala, y de paso tapar los pies de la rótala, que siempre se quedan un poco más feos. Entonces, la Higrophila lancea araguaya, una planta roja que te puede venir muy bien, y luego tenemos también la Staurogyne, ¿de acuerdo? De hoja verde, tipo menta. Te pueden venir muy bien para los pies de la rótala, ¿vale? También las incorporamos a modo de tip, a modo de consejo, para que no se os pele el tallo y sea muy, muy engorroso verlo. Venga, seguimos. Vamos a dejar un poquito esta narración aquí. Recuerda que ya te lo comentaba en la entrada, nos hemos visto forzados pues a cambiar un poco el formato del vídeo de esta semana. Tenemos a Luis enfermo con COVID, entonces pues bueno, distancia y pues mucha coordinación en la distancia. Ese sería el eslogan de esta semana. No obstante, te digo que aquí hemos estado otro domingo más, no te abandonamos, seguimos a tope. Atento al vídeo del domingo que viene, ya te adelanto que es algo bastante solicitado, no es el de abonos todavía, pero es algo bastante solicitado. Y pues, oye, ¿quién no se va de vacaciones en verano? Pues ahí lo dejo. Ya te he hecho un spoiler fresquito, mel de Romer, no digo nada y lo digo todo, y te veo en el siguiente vídeo. ¡Chao!